Los controles vehiculares colocados en carreteras que conducían a playas y centros turísticos durante el recién pasado periodo vacacional de agosto en San Miguel dejó a 9 conductores capturados por el delito de conducción peligrosa, asegura la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil. Wilmer Alberto Orellana Martínez, quien traía 500 grados de alcohol. Carlos Orlando Flores, con 347 grados. Junior Miguel Díaz Guevara, con 287 grados. Las autoridades de tránsito terrestre también informaron que hubo 22 accidentes automovilísticos en San Miguel para las festividades de agosto. Y agregaron que impusieron más de 200 esquelas a conductores por no acatar el reglamento de tránsito. Una de ellas son que no portan la licencia de conducir. Si la portan, la andan vencida. La tarjeta de circulación se da en circunstancias de que la anda vencida. El cinturón de seguridad no lo están usando. La División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil de San Miguel sostienen que, a diferencia de años anteriores, para el mismo periodo vacacional, las estadísticas en emergencias de gravedad presentan una disminución debido a que la población acató las medidas de recomendación. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Eduardo Márquez, Telenoticias 21.